Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Sublime gracia, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gráciame, Señor, ateme. Sublime gracia es un programa que presenta breves reflexiones fundamentadas en la palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de mi propio corazón de conocer más profundamente a este nuestro Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la palabra de Dios. Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió. Sublime gracia, porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia. Perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestra emisión semanal, en nuestro programa titulado Gracia Sublime, procurando pues trasladar reflexiones, pensamientos breves que buscan alentar, que buscan edificar el alma de nuestros oyentes a través de la palabra de Dios. En este tiempo que comparto con ustedes semanalmente, pues tratamos de sembrar un pensamiento. No estamos haciendo un estudio de ningún libro específicamente, sino que hemos tomado sencillamente un texto como nuestro punto de partida, como, por decirlo de alguna manera, como el lema del programa. Y este texto lo tenemos en el capítulo 2 de Hebreos, entre los versos 1 y 4. Sabemos que ahí la palabra de Dios nos enseña que es necesario poner más atención a las cosas que hemos escuchado, no sea que nos deslicemos, ¿sí? Porque si esta palabra dicha por medio de ángeles fue firme, estamos hablando de las palabras de la ley que Dios dio a Moisés en el monte Sinaí, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Este versículo, en cierta manera, es para mí el texto en el que nos estamos apoyando, la importancia de valorar, de apreciar, de agradecer, de vivir constantemente con este pensamiento de esta salvación tan grande, que expresa esa bendita gracia de Dios en la cual fuimos alcanzados, en la cual fuimos salvos mediante fe, esa bendita gracia de Dios que se interesó por nosotros cuando nosotros no teníamos ningún interés en Dios, esa bendita gracia de Dios que sigue hoy teniendo su efecto y su impacto en este mundo de maldad, y que realmente sabemos y estamos confiados de que cumplirá sus propósitos, que su palabra alcanzará aquello para lo cual está destinada, y que por supuesto todo lo que Dios se ha propuesto y se propone sucederá.
Por lo tanto, nosotros confiamos en esta premisa y sobre esta base estamos seguros. Y a la vez, también, pues, tratamos de exhortar, de motivar, de edificar por medio de estos pensamientos y de todo el conjunto de lo que es el trabajo de esta radio y su equipo, pues bueno, mediante la palabra, pues, traer calor o traer un ánimo a aquel que nos está escuchando, avivar la fe y, como no, alcanzar con esta gracia a aquellos que todavía también pueden venir al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, la cual dice, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, o sea, este es el fundamento que ya el propio escritor de Hebreos nos viene enseñando en esta línea de pensamiento, en este libro, en esta carta, diciendo, Dios habló en muchas maneras, en muchas formas, a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. El Hijo es el comunicador de este nuevo pacto, es sobre quien se asienta y se fundamenta toda la comunicación de este nuevo pacto y de quien parte todo el desarrollo, y aquí está haciendo una comparativa con el viejo pacto, en cuanto a que el viejo pacto tuvo su importancia, expresó la santidad de Dios, mostró el valor que Dios da a la obediencia de sus criaturas, de su pueblo, de aquellos que Él llama y escoge por su gracia, y que evidentemente el desoír estas palabras pues trajo consecuencias a la vida de este pueblo que Él había escogido y que además, curiosamente en esta carta, son receptores, son descendientes de ese pueblo, porque esta carta está dirigida a creyentes hebreos, ¿sí? Entonces podemos ver como el Señor es el fundamento principal, y en este fundamento todavía tenemos que aumentar. O sea, el escritor está tratando de darle una dimensión mayor al comunicador de esta comunicación. Sabemos que hay dos grandes comunicaciones en la Escritura, el Viejo Testamento, el Nuevo Testamento, fundamentadas, como hemos dicho hace un momento, sobre las palabras que Dios dio a Moisés, y evidentemente en el Nuevo Testamento, siendo el Hijo el comunicador definitivo y el cumplidor definitivo de todos esos propósitos por los cuales Dios desde un principio ya creó al hombre, llamó evidentemente a un hombre, formó un pueblo, y para poder traer de ese propósito al Salvador de la totalidad de las naciones, y que aquí pues con absoluta claridad nos es presentado el Señor, y dice evidentemente nos fue confirmada por los que oyeron, o sea, por aquellos discípulos, por aquellos apóstoles que Él escogió y que fueron los encargados de comunicar esta verdad que primeramente fue comunicada por el Señor. Ellos fueron los primeros expresadores del Evangelio de la salvación tan grande, que es de lo que habla aquí el libro de Hebreos, dice, con señales y prodigios, testificando Dios juntamente con ellos, con diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. O sea, podemos observar el conjunto de todo lo que es la presentación de Jesucristo, el asentamiento en el cual Cristo se encarna, Cristo muere con muerte de cruz, Cristo es resucitado al tercer día, o sea, él en su propia santidad, en su propia inocencia, el hombre sin pecado, perfecto hombre, perfecto Dios, es capaz de morir en una cruz, es capaz de derramar su sangre, es capaz de partir su cuerpo, y este sacrificio es acepto en el Dios Padre, y a partir de este momento la reconciliación con Dios por medio de la fe en esta sangre, por medio del sacrificio del Hijo, por medio de Jesucristo, ya es una realidad y es una posibilidad. Entonces, todos aquellos que venimos delante de Dios en virtud de la fe en este sacrificio, somos aceptos y evidentemente somos constituidos nuevas
criaturas, ¿sí? Entonces podemos ver como todo este proceso aquí está muy bien presentado. El Hijo muere en la cruz, el Hijo no es retenido por la muerte, su misma muerte deshace el poder de la muerte, quita a la muerte el poder que tenía sobre los hombres, que caídos en pecados y con temor a la muerte no podían evidentemente ni deshacerse ni vencerla. Entonces Cristo pudo vencer a esta muerte, como nos dice aquí un poquito más adelante, aquel que participó de carne y sangre y destruyó por medio de la muerte a quien tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, o sea, venció a Satanás, venció a la muerte y evidentemente pudo llevar a cabo la expiación de nuestros pecados, el perdón de nuestras transgresiones, a toda la descendencia de Abraham, no solamente a la descendencia, digamos, cultural en cuanto al pueblo judío, sino también a la descendencia espiritual de aquellos que hemos sido justificados por la fe, exactamente igual que Abraham, como nos cita Génesis 15 en el verso 6, creyó y le fue contado por justicia. Entonces aquí ya vemos que esta obra fue llevada a cabo, el Señor resucitó al tercer día, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, fue glorificado. Hoy Él tiene ese cuerpo glorificado, Él sigue manteniendo esa perfecta humanidad y esa siendo Dios eterno que nunca dejó de ser y que siempre esta premisa o esta prerrogativa permaneció con Él aún en la vida de humillación que Él vivió entre nosotros, viviendo en carnes esa kenosis que muchas veces es difícil de explicar, ese vacío de sí mismo, pero que aún en ese vacío Él mantuvo la perfección de la Deidad. En Él habitó corporalmente toda la plenitud, o sea, no había nada de Dios que no estuviera en Él. Él era Dios, no estaba revestido del Espíritu, no, Él estaba revestido del Espíritu Santo. Él fue fortalecido por el Espíritu Santo, Él mostró obediencia al Padre, el Padre tuvo placer en su trayectoria. De hecho, la vida que Jesucristo nos enseña hasta la cruz es nuestro ejemplo de pisadas, como bien nos dice el apóstol Pedro, esa es nuestra senda. Él es el obediente a la ley, para que nosotros también podamos por medio de su vida ser santos y obedientes delante de Dios, cumpliendo todos los requisitos de esa ley que nos condenaba, pero que Cristo, cumpliéndola por nosotros, Él, como dice Cristo, es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree, o sea, es el cumplimiento objetivo de todo aquello que Dios demanda, y nosotros en Él somos declarados obedientes en virtud de su justicia. Entonces podemos ver que todo este proceso hasta la cruz, esa obra maravillosa de la cruz, querido oyente, si usted me está oyendo, por un momento llene su corazón de estas verdades, y si usted tiene hoy dificultades, está en un momento de desánimo, de desaliento, considere la grandeza de la obra que Cristo llevó a cabo por usted y cómo Dios realmente ha obrado en usted para que nadie arrebate o robe o mate o destruya su vida espiritual, para que usted esté aférrese, o sea, esté seguro en este fundamento, ¿no? En esta comunicación dada por el Señor definitiva y que realmente es garantía no solamente del cumplimiento de lo anterior, sino de lo que hoy es presente y de lo que está por venir. Entonces vemos que nuestro Señor, en esta perfecta humanidad, en esta perfecta Deidad, hoy está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y que sabemos que Él regresará. Ya su segunda venida es anunciada también en la Escritura, y Él volverá para conquistar, volverá para establecer un reino de justicia en este mundo impío, donde este mundo conocerá por primera vez en una forma estable lo que es la justicia y la paz y el gobierno de Jesucristo, lo que la Biblia llama milenio, sí, que evidentemente será la antesala más parecida del reino de Dios. Lo más parecido al reino de Dios antes de ese milenio ha sido Jesucristo. Él dijo: el reino de Dios se ha acercado. Su persona acerca en una forma perfecta al reino de Dios.
y por lo tanto, en virtud de esa declaración, el reino de Dios está en este mundo moviéndose a través de la Iglesia, a través del Espíritu Santo, sí, a través de los creyentes, pero sabemos que el establecimiento de ese gobierno de justicia que tendrá lugar inmediatamente después de su segunda venida y del juicio de este mundo, y para dar paso al estado definitivo de las cosas en los cielos nuevos, en la tierra nueva, donde la nueva Jerusalén será la capital de estos cielos nuevos y esta tierra nueva, donde morará la justicia por la eternidad. Entonces, este mundo pasajero no podemos tener ni confianza, ni podemos esperar en él como que va a mejorar, querido oyente. Este mundo no mejora, este mundo tiene que ir a peor, porque la Escritura nos enseña esto. Por lo tanto, gocémonos, porque en la medida que vemos que ese día se acerca, sabemos que nuestra redención está muy cerca, que el día evidentemente está llegando, que la noche ya está pasando y que evidentemente somos receptores de todas estas bendiciones venideras que proféticamente están aseguradas en la Escritura. Sí, los santos ya habremos disfrutado del enlace con nuestro esposo en las bodas del Cordero, ya regresaremos con él a este mundo para reinar con él durante ese periodo y, cómo no, para ser habitantes. Sí, nosotros seremos los integrantes, los moradores de esa bendición definitiva que es el cielo nuevo y la tierra nueva, donde mora la justicia y donde Dios será el todo en todos, en la persona del Cordero también, de Jesucristo. Entonces, vemos que esto es importantísimo, el que tengamos esta salvación tan grande siempre presente, el que realmente nuestro corazón se avive por medio de estas promesas, el que nuestro corazón, si hoy está en un momento de oscuridad o estamos tentados o no estamos viendo a nuestro alrededor razones para seguir, no desconfíe de Dios, tenga fe en Jesucristo, Él nunca falla. Él siempre le guarda, Él siempre le protege. Y si me está escuchando personas que no han abierto su corazón a Jesucristo, por favor, vengan al Señor. Él es la última voz de Dios de esperanza para este mundo. No hay otra voz, no va a haber otro comunicador. Él fue el comunicador definitivo y la Iglesia se encargó de comunicar esta verdad hasta el fin, hasta que el Evangelio llegue a todos los lugares del mundo. Entonces sucederán aquellas cosas que Dios ha determinado para este tiempo, pero estamos viendo claramente que este mundo está absolutamente zarandeado por todos los poderes mundanos, políticos, terribles, y aún así, en medio de todo, podemos ver la mano soberana de Dios. Creo que en medio de todo este caos y de todo este desorden, la Iglesia está presente en este mundo, el Espíritu Santo está presente, porque Él vino para abrir una etapa, una edad, la edad de la Iglesia, sí, en una forma clara y evidente. Y claramente sabemos que mientras el Espíritu Santo esté aquí como el Consolador, el Paracleto, aquel que es el abogado de los creyentes, aquel que fue enviado para estar al lado de, que es el significado de la etimología de este término, Consolador, Paracleto, alguien enviado a estar al lado de, mientras este Espíritu Santo esté hoy convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, mientras esta Iglesia esté todavía aquí en esta tierra, todavía hay una esperanza para el pecador. Por lo tanto, si usted me está escuchando, acepte hoy este Evangelio que le estamos predicando, que Cristo murió por sus transgresiones, resucitó para su justificación, que Él ha hecho posible y ha podido calmar y ha podido satisfacer las exigencias divinas para que usted pueda ser puesto en una condición aceptable delante del Dios que gobierna el mundo, delante del Dios que sostiene el universo, delante del Dios que ha determinado los días, la hora,
el minuto para cada suceso que en esta vida podemos contemplar y ver. La Biblia está llena de profecías. En cuanto a Jesucristo, tenemos posiblemente unas 300 profecías claramente y evidentemente cumplidas ya muchas, y otras que con total seguridad se van a cumplir, porque si se han cumplido las primeras, ¿por qué no se van a cumplir las segundas? Por lo tanto, recuerde, querido oyente, recuerde, si usted no está en Cristo, acéptele como su Señor y Salvador. Tenga un momento en el día para arrodillarse bajo el poder y la convicción del Espíritu Santo. Reconozca que es un pecador. Pida perdón por sus pecados y ruegue por un perdón para que Dios tenga bien perdonarle en virtud de esta sangre que limpia todo su pecado y que le da una nueva existencia por gracia mediante la fe en Jesucristo. Por lo tanto, si me está escuchando, venga Jesús, es lo que le puedo decir. Y si está en Cristo, hermanos, oyentes de Radio Luz a las Naciones, gocémonos, disfrutemos de toda esta gracia y de todos estos dones maravillosos que podemos, como dice el verso 4, Dios está testificando juntamente con nosotros. Él sigue testificando juntamente con nosotros. Él aquí está hablando de un momento de la historia. Sabemos que Cristo estuvo 40 días, durante 40 días apareciendo, manifestándose a sus propios discípulos. Sabemos perfectamente que esos 120 en el aposento alto tuvieron un testimonio del Señor glorioso y grandioso cuando Dios sopló, cuando Dios bautizó con el Espíritu Santo por medio de ese viento recio que entró en ese lugar y que envolvió a todos los corazones de los allí presentes, que empezaron a hablar en diversas lenguas desconocidas e incluso a entender lenguas desconocidas para ellos, y pudieron comprobar que no estaban borrachos, sino que realmente Dios estaba cumpliendo la profecía dada algunos años atrás por el profeta Joel, ¿sí? Y que realmente se estaba cumpliendo en una forma parcial, y que ese día de Pentecostés se cumplió en una forma parcial. Aún la propia fiesta de Pentecostés, que es la fiesta que se celebra después de la Pascua y los panes sin levadura, tipifica esos dos panes, que uno es el pueblo judío y otro es el pueblo gentil. Y a partir de ahí podemos ver cómo la Iglesia predica el Evangelio y Dios, por medio de su Espíritu Santo, sigue testificando juntamente con ellos, mostrándonos milagros, repartimientos del Espíritu Santo que aún hoy suceden, y evidentemente llenando el cuerpo de Cristo con sus dones, con sus capacidades, con sus ministerios, según la voluntad soberana, gloriosa, perfecta de nuestro Señor. Bendigamos su nombre en este día y que Dios les bendiga, y muchas gracias por su atención.